Frase del padre de la patria que dice: serás lo que debas ser o serás nada. Esta frase ambigua nos permite ir, y lo voy a invitar a los y a las presentes a desmenuzarla, para ir pensando y pensándonos como sociedad. En la vorágine de temas como este de magna seriedad, le solicitamos a los presentes, señores legisladores provinciales, el mayor de los arrojos críticos para analizar el tema que nos compete. Desde Colás, recreando realidades, abordamos las diversidades culturales buscando construir y consensuar. En el marco de estas audiencias públicas, nosotros y nosotras expondremos nuestro punto de vista, enmarcando y situando al individuo dentro de nuestro contexto social, político, cultural y económico. Por eso traje conmigo, y aquí le presento, dos fuentes normativas, una la Biblia y otra la Constitución Nacional de la República Argentina. ¿Por qué digo que las traigo conmigo? Porque nos van a servir para ir fijando el punto de vista de quien hoy represento. Se darán cuenta también a lo largo de la exposición que Colás tiene una predilecta. Ahora sí, luego de analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó por unanimidad que las mujeres violadas, sean o no insanas, y esto es importante destacar, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa y sin ser sancionadas penalmente, estando también exento los y las profesionales que practiquen la intervención. Considerando que las normas jurídicas son el producto de la construcción humana, entendemos que dichas normas son de carácter dinámico, tal como las necesidades que aquejan a las sociedades. Ergo, las leyes deben ser reformadas en función de las necesidades que constantemente se presentan y se reinventan en la realidad. Por ello, pensamos y consideramos que este fallo y este gran precedente que sienta la Corte, que es la última intérprete de las normas jurídicas y además es fuente de derecho. Es verdad, no es fuente legislativa, pero es la encargada por la Constitución Nacional de interpretar las normas. Bueno, como decía, este fallo lo que viene a hacer es resguardar la integridad física de las personas, como también la integridad psicológica, pero sobre todo la dignidad de las personas violadas. ¿Y por qué hablamos de personas violadas y no de mujeres únicamente? Y quiero aclarar este punto que creo que es importante. Los varones trans también pueden ser producto de embarazos, de violaciones. Es algo muy nuevo, es algo que se ve en la realidad día a día, y hay casos, muchos más de lo que creemos. Es por esta razón que urge reglamentar en nuestra provincia el procedimiento o protocolo para garantizar el acceso de todas las personas al aborto no punible, en concordancia con el artículo 86 del Código Penal, ignorado sistemáticamente desde el momento de su promulgación y puesta en vigencia en el año 1922, es decir, hace 90 años que ignoramos un derecho vigente. A sabiendas de que la duda es un detonante y un camino hacia la construcción del conocimiento, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué estamos debatiendo en este recinto acerca de la aplicación de una ley de fondo y vigente? ¿Qué es lo que esconde detrás de esta discusión que moviliza sectores tan dispersos y tan variables de la sociedad? Lo que está en juego, señores diputados, señoras diputadas, señores y señores, no es la colisión de derechos subjetivos. Es decir, el derecho a la vida, o a la integridad física, conceptos creados primero por el hombre, devenidos en derecho en virtud de los hechos, que evidencian la existencia de una realidad distinta a la ya aprendida. Lo que está en juego aquí es la continuidad del estereotipo que hombres heterosexuales, cristianos y de clases pudientes han impuesto históricamente y han impartido sus formas de vivir y de ver el mundo. Formas estas, estáticas y homogéneas. Lo que está en juego aquí, hoy, en este debate, al igual que lo estuvo con la ley de matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género, es la posibilidad de que las mujeres y todos aquellos sectores de la sociedad que no encajan en ese pequeño molde de realidad construido por el heteropatriarcado, para su propio beneficio, obviamente, puedan comenzar a ser partícipes en la construcción de una realidad social que las y los incluya, sin someterlas y sin someterlos, como corresponde en el marco del derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley en un Estado democrático. El interés particular del heteropatriarcado es defender su vigencia. Se evidencia en el hecho de que, de acuerdo con lo que se ha visto hasta el momento en estas provincias, los únicos sectores preocupados en que la provincia permanezca en incumplimiento de lo establecido en el Código Penal de la Nación respecto de los casos de aborto y de la no punibilidad del aborto son aquellos vinculados a las religiones cristianas que históricamente han postulado un modelo machista, sexista y heteronormativo de la sociedad, que impone sobre todo lo masculino y lo femenino como naturales, en las cuales la mujer es simplemente una máquina de parir o un instrumento reproductor, y es reducida a un simple objeto, cuando no a algo enfermo. Y al mismo tiempo comparten esta visión de su concepción teológica, dogmática, niegan la naturaleza cultural de los roles sociales, sometiendo o expulsando a las mujeres y a los varones que no encajan en estas arbitrariedades culturales vendidas como designios de la naturaleza. Como ejemplo de enunciado, y aquí hago referencia sí a una fuente normativa que es la Biblia, voy a citar a uno de esos escritores que es Tomás de Tarso, quien en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, sostiene que las mujeres estén calladas en las asambleas, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas, como lo dice también la ley. Y si desean saber más, que le pregunten a su marido en casa. También en esta fuente normativa se puede citar el libro de Siracida en el Viejo Testamento, que sostiene en un apartado muy particular que está titulado La sabiduría de una sociedad machista. Eso se encuentra en el versículo 13 del capítulo 25 del citado libro. Podría seguir enumerando muchísimos escritos religiosos que hablan sobre este modelo heteronormativo, heteropatriarcal, donde la mujer es excluida y disminuida en su dignidad. Creo que no es necesario. Además, la impronta heteropatriarcal del cristianismo y de las religiones cristianas en general pueden hacerse con facilidad y sin necesidad de recurrir a la Biblia. Lo vemos en las jerarquías que presentan distintas religiones. El hombre heterosexual ocupa los lugares más elevados y los de mayor privilegio, por el simple hecho de que su Dios es hombre. O a juzgar por el modo de enunciarlo o de referirse a él, si bien en muchos casos se quiere rehuir a la discusión del género. Se lo considera como ser masculino. Este modelo, impuesto históricamente hace ya muchísimo, se refleja en diversos ámbitos culturales, políticos, sociales, económicos, entre otros. Disculpen el resfrío. El intento por detener y silenciar el proceso emancipatorio de las mujeres y de otros sectores que amenazan los intereses del heteropatriarcado se evidencian claramente en la ausencia sistemática de alusiones a las personas violadas y a las mujeres en general, como se observa en la ausencia de los plurales femeninos, en los discursos de aquellas y aquellos que se pronuncian a favor de la vida. Por otra parte, la falta de interés en la vida por parte de estos grupos se manifiesta en la falta de acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de ciertos sectores sociales. Hacen marchas en contra del matrimonio igualitario, pero no son capaces de movilizarse por los derechos de los niños y las niñas, con dos mamás o dos papás. O para exigir la inmediata aplicación en el territorio provincial de la Ley de Salud Sexual Integral, que nos evitaría muchos dolores de cabeza en esas situaciones. Tienen tiempo y dinero para confeccionar remeras y carteles que los y las proclaman como defensores de la vida, pero parecen tener la intención de promover la muerte, oponiéndose al uso de anticonceptivos o emitiendo información falsa sobre los mismos. Dicen preocuparse por la salud física y mental de las personas violadas y de las mujeres, pero nunca se les ocurre cuestionar el modelo heteropatriarcal que sistemáticamente vulnera el derecho a la igualdad y a la dignidad, que se esconde con mayor o menor sutileza detrás de sus actos misóginos. Para el heteropatriarcado es tan importante mantener este estado desigual de las cosas, que hasta llega a emplear mentiras con tal de flexibilizar la mente, como ha podido observarse en las audiencias públicas anteriores, a través de la emisión de videos falsos o de información posiblemente científica según ellos, pero sin las fuentes confiables o ser reconocidas por los organismos de salud internacionales. Como por ejemplo afirman que existe el trastorno post-aborto. Miren, la verdad, me cansé junto a mis compañeros y compañeras de buscar a ver psicólogos, psiquiatras que nos dijeron cómo buscar información del síndrome post-aborto. Y encontramos dos fuentes. Una, la Asociación Americana de Psiquiatría, y otra, la Asociación Americana de Psicólogos. Y nos encontramos con la gran sorpresa que estas dos instituciones de rama internacional, que son fuentes del manual de diagnóstico, que son el norte que sigue funcionando en el mundo, no consideran que existe el trastorno del trauma post-aborto. Entonces, la verdad, esto demuestra la mentira que utilizan permanentemente a través de pseudos postulados científicos para sostener este modelo heteronormativo, machista, sexista y obviamente que da lugar al heteropatriarcado. Cabe postular que los abortos se previenen evitando los embarazos no deseados, y los embarazos no deseados se previenen con educación sexual y con la erradicación de la violencia machista que sustenta los actos de violación que hoy lamentablemente tenemos que estar hablando. Es visible la dificultad, y creo que todos nos damos cuenta, de concretar en nuestro país este postulado ut supra, y por ello menester, y esto tiramos como, no le compete a la historia provincial, pero creo que enriquece el debate y que podemos ir pensando unas nuevas realidades. Creemos para llegar a este camino hay que empezar a repensar el principio de existencia de la persona, desde el punto de vista jurídico. Para ir concluyendo, y de acuerdo con lo dicho anteriormente, esperamos que nuestra provincia se legisle de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en el Código Penal y en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como verán, Colás tiene un predilecto de derecho de principio, y es la legislación argentina, es la Constitución Nacional, y es el plexo normativo que nos regula como sociedad. Ya que consideramos que esta dirección en materia legislativa reivindica, de algún modo, los derechos de un sector históricamente segregado y sometido. Un sector que no es minoría en la sociedad, al contrario, es la mayoría, y son las mujeres. Es momento de legislar para todos y todas, teniendo en cuenta los sectores vulnerados. La urgencia de legislar teniendo en cuenta las necesidades de los distintos sectores de la población, en un sentido de inclusión y de verdadero sentimiento democrático, porque en definitiva esa es la democracia. Esa es la obligación del Estado, regular las tensiones, intentar lograr el consenso en pos del bien común, y el bien común es el bien de todos, no de mayorías o de minorías, sino de todos y todas. Estas acciones se plantean o contribuyen a reconstruir el tejido social que en los últimos años se ha ido deteriorando hasta casi desaparecer. Como ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, de la provincia de San Luis, esperamos que nuestro apartado legal promueva una cohesión social en donde las partes de la sociedad sean tenidas en cuenta y respetadas por igual. Esperamos que el crecimiento intelectual, la amplitud de los horizontes del conocimiento y sobre todo el sentido de constitucionalidad sean los promotores de las futuras normas que formen el actual plexo normativo argentino, en contraposición del sometido hermetismo de los sectores más dominantes que se niegan sistemáticamente a reconocer que el derecho deviene de los hechos y que hoy acá, señores diputados, señoras diputadas, los hechos han desbordado lo normado. Muchas gracias.